Adiós, don Ramiro. Adiós, Porfirita. Adiós, tío Sansón. ¿Ya viste, tío, qué buena se puso la filla? Bien buena. Vamos con doña Pluvia. No hay con qué. No, sí hay. ¡Firmes! ¡Ya! ¡Paso redoblado! ¡Ya! ¡Blanco derecho! ¡Ya! ¿Te acuerdas? ¡Blanco izquierdo! ¡Ya llegaron los sedientos! Ahora sí necesito mi medicina para el pecho. ¡Pluvia! ¡Sírvenos! ¡Ahí voy! ¡25 pesos! ¿Qué pasó? Somos de casa, Pluvia. Chivo brincado, chivo pagado. Son 25 pesos. Uy, qué carácter. Págale, tío Sansón. Se me hace que la Pluvia anda queriendo algo, aunque luego no salga llorando. Como aquella chilindrina de Jerécuaro. No me hagas reír, que se me destiemplan los dientes. ¿Cómo nos caían las viejas, tío Sansón? Y eso que nomás éramos sardos, que si hubiéramos sido gallones. ¿Te acuerdas? Yo ya no sé ni por qué deserté. Bueno, sí, es que extrañaba la tierra. Los animalitos, la huerta, la siembrita. Tú siempre has sido bien apegado a la tierra. En cambio, yo no. Si yo me salí de la milicia fue porque sentía que ahí nunca iba a ser rico. ¿Y a poco ahora sí? Bueno, no, pero lo estoy pensando. Pues mientras lo piensas, salud. Tío Sansón. Hola, amigo. Miro. ¿Qué pasó? Buenas tardes. Buena. ¿Me invitan? ¡Sírvete, bacho! ¡Pluvia, tráete una copa! ¿Y qué es la cosa esa de la soje? ¿No deja centavos? Pues no, lo pagan re mal. ¿Qué tal, bacho? Cuidado, Gervasio. A gran cuaco, gran espuela. Oye, tío Sansón, ¿y siempre consiguió tu mujer la muchacha para que la ayude? Sí, a Lencha, la hija de la Euteria. ¿Y en qué la va a ayudar si está re niña? ¿Niña? Si vieras cómo ha crecido, está re buena. Bueno. Sin persignarse. Bese la cruz, bese la mugrosa. ¿Para qué tanto ir a la doctrina? ¿Y qué horas son estas de llegar? Pues es que andaba en el barbecho, vieja. Para nos quedar, sean santificados en el nombre de San Marcos, el Santo María. Oh, estése quieta. ¿Qué no ve que está muy cansado? Ya vine, Gude. Hazme unos huevitos con chilito negro, ¿sí? Pues será solamente con chilito. ¿Y por qué con los huevos, no?
Los tuve que vender para comprar el maíz. Si te hubieras ido a cortar las manzanas para venderlas en lugar de irte a emborrachar. Dale con la cantaleta, hombre. Pues, ¿qué te pasa, Gude? Me llamo Delia. No seas mentirosa. Tú me conociste cuando yo trabajaba con el doctor Aníbal y todos me decían Delia. Pues sí, pero los del pueblo dicen que tus papás siempre te llamaban Gudelia. Lo que pasa es que siempre te has afrontado a tus mayores. Bueno, debías de ser para mantener a tus hijos en lugar de andar de chismoso, desobligado. ¡Ya cállate, Gude! ¡Niña, que se queman las tortillas! ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Truje tres cajas de manzanas. ¡Tense sosiegas, niña! ¿Por qué no las llevaba a la ciudad? Mañana, pa. ¿Qué mañana ni qué mañana? ¡Llévelas a vender! No se ande gastando el dinero, ¿oyites? Sí, apá. Felipa, llévate estas manzanas allá con tu mamá. Adelante. Padre, la viuda de Sóstenes lo busca. Que pase. Buenas tardes, padre Sanchitos. Pase, pase, doña Chelito. Aquí le traigo su encargo. Y le pido que ruegue a Dios por mi difunto esposo. Lo haré. Qué buen hombre era su marido. Bueno, me voy. Ay, que Dios la bendiga, doña Chelito. Y gracias por el vinito de consagrar. Adiós, padre Sanchitos. Adiós. ¿Cómo la reja? A 30 pesos. ¿Por todas? Pues ni que me las hubiera robado. Te las voy a pagar a 20 pesos y me las llevo todas. A 25 y de ahí no me muevo. Está bien, tráetelas al camión. Gracias por haberme acompañado. Es muy peligroso andar sola de noche, Chelito. Tío Sansón, no sé cómo agradecérselo. Pues yo sí sé cómo. Con el frío que está haciendo, ¿no siente? Ay, Chelito, huele a pura esencia de heliotropo. Tío Sansón, cuidado, viene gente. Ah, sí. Creo que son las sopilotas. Mejor la tapo. Así no nos reconocen. Sí, son ellas. No se mueva, que crean que somos una estatua. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. ¡Qué gente tan indecente! Vamos a decírselo al padre Sanchitos para que los excomulgue. Dese sosiego. Si nos van a excomulgar, vámonos condenando. Córtese los bigototes. ¿Y con qué le hago cosquillas? ¡Sansón! ¡Ay, Dios mío! ¡Me carga! La que te va a cargar es María. ¿Te anda buscando? Mejor vámonos para la cantina. Ahí está haciendo fresco, comandante. Sí, señor presidente. Vamos a ver el kiosco. ¿Hasta qué horas estuvieron trabajando? Creo que hasta las 6, señor presidente. ¿Hasta las 6? ¡Mire nomás, gente mula, si no hicieron nada, hombre! Comandante. Sí, señor presidente. Huele feo. Sí, señor presidente. ¡Ahí va! ¡Agárrelo, agárrelo! ¡Sálgale de ahí! ¡Huélele! Espérate, Clopas, espérate, no dispares.
¡Yo soy! ¡Espérate! ¡Es Camilo Temor, señor presidente! ¡Enciérrelo! Y mañana temprano lo saca para que lave todo el kiosco, por si las dudas. ¡Sí, señor presidente! ¡Ándele, cuélele, cuélele! Gente ignorante. ¿Qué comerán? ¡Lasi! ¡Ándale! Toma la llave y abre la puerta. ¡Cuidado, Cleofas! ¡No te va a salir un tiro, hombre! ¿Y cómo? ¡Si soy comandante! Señores, los he mandado llamar para notificarles algo que creo yo que sea bastante importante. Digo, según la opinión de ustedes. Todos los pueblos tienen su fiesta, su feria. Muy cierto, señor presidente. Si están de acuerdo, señores regidores, usted, señor regidor Zenobio Servín. Usted dirá, señor presidente. De sus manos encomiendo la organización de la Feria de San Gregorio. Muy bien, señor presidente. La sesión ha terminado, pueden irse. Por eso les digo, es una vergüenza para este pueblo que gaste el dinero en fiestecitas. Para honrar a Dios, basta con dar el diezmo, las primicias y las limosnas. No, no se necesita más. Y ahora van a dar ustedes una muestra de su amor a Dios. Todos tienen que cooperar con los gastos de la iglesia, que es la casa del Señor. Y no se olviden que Dios todo lo ve y todo lo sabe. Y si ustedes no dan lo que pueden, Él se los tomará en cuenta. ¿Son estuvo buena la cosecha? Sí, dos camioncitos de manzanas, miro. Sansón, miro. ¡Gervasio! Desde entonces Dios te socorrió. Bendito sea el Señor. Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa, Bacho? Mira, tío, te truje los 500 pesos que te debía. Yo creíba que ya les habían salido alitas. ¿Ya viste que no? ¿Y de dónde sacas tanto dinero, Bacho? Pues los gringos están comprando la soga y ya lo están pagando más mejor. Bueno, ya me tengo que ir a trabajar a la mina. Dios te bendiga. Buenos días. Ve con Dios, muchacho. Oye, ¿por qué tú no vas a buscar azogue? No, yo con mis siembritas estoy bien, miro. Vámonos para adentro. Ahí tengo un aguamiel que se está haciendo pulquito. ¿Ah? ¡Vieja! ¡Vieja! Nico, dame un kilo de cueca. Sí, señora Chelito. Oiga, don Nico, nosotros llegamos primero, no sea así. Oye, Nico. A mí dame esa mitad. ¿Cuál mitad? La que está en el gancho. Pues, ¿te cuesta 1,000 bolas? Ayúdame a llevarla al burro. Bash, esto es un abuso. ¡Fruta fresca! Se acabó el negocio, Marchanta. Se acabó el negocio. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Vámonos!
Buenos días, Pilla. Uy, usted siempre haciéndose el encontradizo. ¿Dónde tan temprano? Voy a la farmacia. ¿Te acompaño? Eso no se va a poder. ¿Cómo no? Si ya dijimos. Primero necesita no estar tan viejo y luego tener harta lana. Usted no tiene, ¿verdad? No seas malora, filla. Pues pa' que se me acerca. Cuando sea rico voy a mercarle un vestido de seda a mi mujer para llevarla conmigo a pasear a la ciudad de Alcocer. Cuando sea rico... Oye, Ramiro, tú agárrate los 50 pesos que tenía yo guardado en la ollita. ¿50 pesos? ¿Yo para qué los voy a agarrar? ¿Cómo que para qué? ¿Para emborracharte? Ah, para emborracharme. Yo puedo ser muy borracho. Y hasta mujeriego, como tú me andas diciendo. Pero eso de que te roben, pues ni que fuera qué. Ni que fueras qué. Si tú eres el único que sabe dónde guardo el dinero, ¿qué le hiciste? Pues yo qué voy a saber. Si ni siquiera a la iglesia estoy yendo para no pasar las vergüenzas esas ahora cuando pasan con la limosna. Sí, a la iglesia no vas, pero ¿qué tal a la cantina? ¿Qué le hiciste a la lana? Que yo no le hice nada, hombre. Vete para acá mejor, güey. Sácate de aquí, lárgate de aquí. ¡Ay, güey, mira! ¡Vamos! ¡A dormir, niñas! Pues Ramiro se ha vuelto mucho, muy desobligado. Todos los días me dice que un día se va a hacer rico, ¿pero tú crees? Pues yo ya ni le creo nada. Oye, ya deja eso, no te molestes. Ay, pero si tú sabes que yo te ayudo a corritear tu gusto. Y la verdad que yo no sé ni qué decirte. Como yo soy tan feliz con mi Sansón, él nada más anda pensando en la huerta y en la siembrita. Ahorita ya debe andar por el ejido desyerbando el maicito. ¡Tío Sansón! ¿Por qué llegó tan tarde y no entró por la puerta? Es que andaban rondando las sopilotas. ¿Y puede bajar por ahí? Sí puedo. Pues entonces baje. ¡Cuidado, mis macetas! ¡Cuidado, mis matitas! ¡No se vaya a hacer daño! Ay. ¿Qué le pasa? ¿Te hizo daño? No, no es nada. Yo creo que... ¡Ay, mi tobillo! Ay. Permítame ayudarle. Ay, pobrecito. Le puede doler mucho. Creo que se me volteó la rodilla para atrás. ¿Le pondré fomentos de agua caliente? Sí, agua caliente. ¡Tío Sansón! ¡Pero qué bonito chivito! ¡Un chivito, tío Sansón! Anita Rabel, dos preciosas gallinas. ¡Ándele, qué gordotas están! ¡Porfirita Sánchez! ¡Un borrego! ¡Ay, corombos! ¡Véngase acá ese borregote! ¡Órale! ¡Borrego! ¡Viene! ¡Ah, don Celestino! ¡Don Celestino, una caja de manzanas! Cenobio Servín, 25 pesos. Hasta que por fin, Cenobio Servín, 25 pesos, Cenobio. ¿Y tú qué? 30 kilos de azogue. ¿Azogue? ¿Y qué quieres, que lo vaya yo a vender a la ciudad? No, mijito, trae otra cosa, ándale, llévatelo. Vámonos. Ándale. ¡Doña Pluvia! ¡Mire nada más a su tocaya! ¡Una castañota de qué! No me lo quiso aceptar. No le hagas caso. Sigue explorando. ¡Mucho cuidado con esas banderitas! ¿Eh? ¡Te cuestan mucho dinero! ¿Y tú? ¡Cuidado con la escalera, hombre! ¡Colócame esa tira ahí en el segundo clavo! ¡Ay, qué ole, Ramirito! Pues, ¿qué andas haciendo por acá? Está quedando muy bonito. Sí, miro, sí. Es idea mía todo esto, ¿ves? Tú sabes que... Ay, luego te veo. ¡Te dije que en el segundo clavo! ¿Otra vez, don Miro? Es que ya siento que te quiero, Lencha.
Pues ya se lo dije. Cuando traiga la cartera llena, pues... a lo mejor. ¿Pero cuál cartera llena, señora? Cartera llego. Pues ya se lo dije. No sea malita. No. ¿A qué miro este? No se ajusticia solo porque no se alcanza. Doña Sosteresa, doña viuda, ¿cómo está usted, señora? Señor presidente, ya colocaron el palo en cebada. Ah, ya lo colocaron. Muchas gracias por su información, señora. Voy a mirarlo, con permiso. Qué bueno, Gervasio, qué bueno. Cleofás, ¿no viste a Miro? Sí, allá en el kiosco. Está viendo trabajar a la lenta. ¡Gervasio! ¡Gervasio! ¡Pato! 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 ¡Desármalo! ¡Desármalo! ¡Gervasio! ¡Ven acá, Gervasio! ¡Ven para acá, Gervasio! Si usted cometió una falta, tiene que responder. ¿Para qué corre? ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Este desgraciado bandido que se quiere quedar con mis tierras del Cerro de la Calentura. No, pues yo denuncié que allí había soga y me dieron un permiso. ¿Cuál permiso te van a dar? ¡Quieto, hombre! ¡Qué sosiego! Pero no se apure, don Güences. Todavía podemos llegar a un arreglito. Esas tierras nomás a mí me sirven. Ni siquiera son de siembra. Sí, pero mira, de lo que te den me tienes que dar la mitad, porque si no... Está bien. Ya lo ven, que todo por las buenas se arregla. Tome, ándele. Todo por las buenas se arregla. Vas a ver, güerito, qué buenos negocios vamos a hacer. Bueno, ¿y yo qué? ¿Tú qué de qué? Escándalo y argüende. Y usted lo vio, tío. Esas son cosas muy castigadas. La ley. ¿Y qué? ¿Cuánto? Un tostón está bueno. Cleofás, ¿aquí? Ah, caray. Arréglelo usted, tío. Pues órale, ya que somos socios, éntrele con la mitad. Pues ni modo. Vas a ver, güerito, los negocios que vamos a hacer, ni por aquí. ¿Qué? ¿Ya te vas a la fiesta? Pues sí. ¿Y vas a ver a la tal Sóstenes? ¿Yo a la viuda? Sí, ya me dijeron que te andas brincando la cerca de su casa. Puros chismes. Y también me dijeron que andas en líos con doña Pluvia. ¿Usted cree que después de todo eso iba a tener fuerzas para quererla? Ay, suélteme, le zorrajo una cachetada. Ay, Sansón, siempre te hace salir con la tuya. Agradeciendo la presencia del señor presidente municipal, que también le gustan los gallos, tenemos al famosísimo gallo colorado, que nunca ha perdido una pelea, contra el giro de San Gregorio. ¡Hagan sus apuestas! Cierra todo a favor del gallo giro. Sí, señor presidente. $5,000 pesos al colorado.
todos. Yo invito. Vos hasta donde alcance. Gervasio, ahora me vas a decir de dónde sacas tanto dinero, hombre. Ya te lo dije, de mi trabajo. Déjalo que invite, hombre. Tío Sansón, qué bueno que viniste. Ya estás tomando, mijo. ¿Tú crees? Este Miro anda creyendo que yo no gano dinero con mi trabajo. Échate un trago, tío. ¿A poco por tu trabajo te pagan tanto? Y también traigo este dinero. Y es que ustedes son puros tarugos. Ustedes, todos ustedes son pura gente ignorante. Yo busco azogue. Y hay mucho en los cerros. Los gringos lo compran todo. Y pues por eso tengo... Oye, Gervasio, ¿y cómo es que lo hallas? En las cuevas de indios, estas que están en la sierra, y hay mucho, mucho. ¡Un momento! ¿A dónde van? A buscar azogue, tío. ¿Dónde creíbas? ¿Cómo se van todos? ¿Y ya pensaron quién va a sembrar para la tragazón? ¿Quién sabe? ¡Tú nomás estás pensando en la tragazón! ¡Están soñando! ¡No se dan cuenta! Soñando ni que nada. ¡Vámonos, tío Sansón! ¡A lo mejor nos hacemos ricos! ¡Espérense! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡Bola de tarugos! Ven acá, muchacho. Cuídalo, Sansón, cuídalo. Te voy a llevar a su casa. Huele. ¿Ya ves, Pacho? ¿Por qué compraste tanta carne? Pues para el hambre. Pero a los que van a tragar son los órpilos. Kilos, $800. $10,000 Mexican pesos. Ni hablar. Te tocan 8,000 pesos. ¿Por qué tan poquito? ¿Cómo que por qué tan poquito? Por eso debías de poner a estudiar. ¿Por qué le das 8,000? Son 10,000. Yo lo pago a 10. Y si no, vete a la ciudad a ver cuánto gastas en camiones. El dólar vale 2.50. Yo aquí lo pago a 10, ya te dije. Abusivo. Abusivo. Ya le dije, si no, vaya a cambiar al otro lado. El que sigue. Traigo 6 botellas llenas. ¿Llenas? Te vas a volver rico, Ramiro. Pásale. Tráiganle, muchachos. Adiós, jefa. ¡Sansón! Estás muy sola, Pluvia. Pues nomás espérate para el sábado, cuando regresen los que se fueron. Dame un mezcal. Oye, Sansón. Sí. ¿Qué crees que oí en la ciudad? ¿Qué? ¿Tú sabes lo que es la azogue? Pues la azogue. ¡No! Es mercurio. Y sirve para hacer máquinas de guerra. Y para que truenen las bombas. Ah, caray. ¡Deja! ¡Deja! Despacio, con cuidado. Agárrenlo allá. ¡Deja! ¡Pacho! Agárrenlo, agárrenlo.
lo compraste, está hermoso, mi... Despacio. Oh, bonito. ¿Qué tal? Qué bonito. Qué a ver. Mira, vieja. Grandote. Ya no se nos va a pudrir la carne, vieja. Ya no va. Está bonito. Está divino, vieja. Macho, ¿y ahora dónde lo vamos a conectar? ¿No tenemos electricidad? Estos escuincles. Come y come todo el día. No tienen llenadera. Ahí viene mi papá. Ha de venir a tragar. No sirve para otra cosa. ¡Ule! 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 Vieja, mira lo que me compré para que te veas más linda. Y mira, dinero gringo y pesos. Me lo dieron por la azogue. ¿Azogue? ¿Y dónde lo conseguiste? Dios me socorrió. Andaba en el cerro y que me encuentro un agujero de esos que hicieron los indios de antes. ¿Y qué crees? Una mina. Chicas piedrototas de cenabrio que me las llevo a quemar al horno de Gervasio. Y cuando salió todo el azogue, lo fuimos a vender con un gringo. Oiga, pa, ¿y por qué no hace su horno? No, pues, ¿cómo? Con esa lana. Nomás déjele para la comida a mi mamá. Ah, pues sí, ¿verdad? Sí. Presta acá. Por así te vas a hacer rico, pa. Dios te oiga, mija. Gracias. Javier Carreño. No te vayan a llevar al baile. No, papá. José Luis Ortega. Daniel López. Ese no debe. No, papá. Fernando Calvello. Se me hace que estos nos están robando las hojas. Pues sí, papá. Pero ya ve, usted no trabaja como burro como antes. Como burro. Ah, papá, no me da lana para ir a la ciudad. ¿Tú estás yendo ya mucho a la ciudad? ¿Para qué? Pues a comprar ropita. Comprar ropita. A ver. Se compra la ropita y cuidado con que me anden malos pasos. No, papá. Y gracias. Su cambio. Gracias. De nada. Hasta luego. Ven tantito. Te he visto varias veces afuera. ¿Por qué no has entrado? ¿Quieres comprar algún libro? Sí. ¿Cuál? Te quiero tanto. Oh. Ah, claro. Bonito título, ¿verdad? Sí, muy bonito. Ahora te lo traigo. Ciudadanos de San Gregorio, tu patrimonio minero es el mercurio. Tienes que defenderlo. Las compañías compradoras te están explotando sin que tú te des cuenta. Pero por fortuna de este pueblo, de estos hombres que están dejando sus vidas en los oscuros socavones de las minas, ha llegado aquí el licenciado Nicomedes Montero, doctorado en París. Él nos enseñará cómo defender el patrimonio de este pueblo. Todo en orden, comandante. ¿Quién sabe, señor presidente? Están haciendo mucho ruido. ¿Te lo saco? ¿Qué saco ni que nada? Me pidieron permiso para hacer el mitin. ¡Aquí viene el licenciado Nicomedes! ¡Un aplauso para él! ¡Bravo! ¡Viva el licenciado! De San Gregorio. El mercurio es una gran riqueza. Por mis contactos en las altas esferas políticas, me he dado cuenta
que las compañías compradoras han estado poniendo precios a su antojo. Tengo una muy amplia visión del caso y sé que de esta manera ustedes han estado sufriendo un despojo. Pues nosotros ganamos mucha lana y nos pagan con dólares. Qué bueno que lo dice, compañero. Allí está el despojo. A ustedes les pagan un precio. Y ellos, sin exponer sus vidas en las minas, lo venden al doble. A ver, compañero, ¿a cómo le pagan los dólares? Pues a 10 pesos. ¿Ven ustedes? El dólar vale 12.50. Por eso he venido aquí, para mostrarles el camino de la defensa. A ver, compañero, suba usted. Suba usted aquí. A ver, Camilo. Ahora sube, Camilo. Sube, Camilo. Órale, a ver qué es. A ver, compañero, rompa esta vara. Ahora, rompa este atado de varas. No, pues no se puede. Gracias, compañero. ¿Ven? Una sola vara no ofrece resistencia. Todas juntas son irrompibles. Esto es lo que nos conviene. Unirnos para vender nuestro mercurio juntos. Solo así podremos imponer los precios que queramos. Para eso, debemos formar una alianza de mineros. En ella está el camino de nuestra fuerza. ¡Viva la alianza! ¡Viva! A ver, chiquitos, a tomar un poquito de sol. Yo soy un hombre que sabe amar. Mira, Gude, lo que te traje para que te ayuden en el quehacer. ¿Si tienes que abrazarlas? Ay, Gude, hombre, si son unas niñas todavía. ¡Oh, yo no las quiero aquí! ¡Lárguense! ¡Momento, momento, doña Gude! Esta es mi casa y en esta casa mando yo. Y lo que yo se diga, se hace. Y yo digo que estas niñas se quedan porque se quedan. Para eso traigo harto dinero. Para que te ayuden, mi Gude, hombre. ¡Ya te dije que me llamo Delia! ¡No es cierto! ¡Te llamas Gude! No le hagan caso. Ya verán cómo pronto les va a tomar cariño. Las madres han venido a dar educación a vuestros hijos, pero es necesario cooperar para poder construir una escuela donde reciban una educación cristiana que los aleje de las tentaciones del demonio. Pues yo regalo un terrenito que está en las orillas del pueblo, padre. Son 2 hectáreas. San Gregorio te lo agradece, señor. Para llevar a cabo tan hermosa obra, estamos dispuestos a recibir dinero, muebles, trabajo, lo que cada uno de ustedes pueda dar. Un momentito. Vengan. Hátenle rápido, hombre. Eso. Aquí. Pues yo regalo este piano, magrecitas. Señores, pues ya que San Gregorio, nuestro pueblo, es bastante importante, yo creo que sería conveniente hacer una carretera hasta la ciudad. Pues mire, don Nepo, como que eso no va. Con una carretera viene gente de la ciudad. Y con ellos, los del gobierno grandotote. Y si se dan cuenta que aquí tenemos lana, pues nos van a querer cobrar impuestos. Si me permiten hablar. ¿Qué?
Yo digo que ¿para qué vamos a palabrear tanto? Si nuestro pueblo es muy importante, como tú dices, Nepo, pues vamos haciendo lo que hacen en otras ciudades. ¿Un bulevar? ¡Calma, señores, calma! Es cierto, tienes razón, hombre. Cierto, no había pensado en eso. Bueno, pero es que un bulevar cuesta mucho dinero. ¿Cómo cuánto? Bueno, pues yo le calculo como un medio millón de pesos. Si es medio millón de pesos, ¿lo podemos pagar entre todos? Claro. Nada más hay que saber a cuánto nos toca cada uno. Bueno, pues yo le calculo como unos... como 50 mil pesos por cabeza. Yo pago. Miren, las hijas de doña Pluvia. ¿Dónde están? ¿Cómo amanecieron? ¡Saluden, chicas! ¡Claro! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Bendita seas, Pluvia! ¡Bienvenidas a San Gregorio! Mira que están feas, ¿eh? Son mujeres, don Napo. ¡Claro! ¡Vente, Napo! ¡Te invitamos a la cantina! ¡Vamos! Agude. Y yo no encuentro mi dinero. Pero anoche estaba en tus pantalones. Pues ya no está. Tampoco están tus hijos. Pues ayúdame a buscar. ¿Pero en dónde? En cualquier rincón, hombre. ¡Búscale bien! Se fue doña Agude. ¿Qué? Dicen que se fue muy temprano. Que se trepó al camión y se llevó a tus hijos. Los andaba buscando. Nosotros también, padrecito. Mira, Ramiro, yo quería decirte algo. Mire, padrecito, aquí le tengo un billete. Gracias, Ramiro, gracias. Pero yo quería decirte algo. Aquí hay otro billetito, mire. A ver, ¿para qué sirve? Gracias, Ramiro. Que Dios te bendiga. Tu boca sea santa, padre. ¿Qué pasó? ¿Viste que no me dijo nada? Pues con semejantes piedrotas, ¿qué te va a decir? ¿De qué? ¿Cómo de qué? Pues que ya sabe que vivo con Lenchi y con Filla. ¿Con las dos? ¿Miro? No me habías dicho nada. ¡Firme! Sí. ¡Lancho izquierdo! ¡Paso de ruedo! ¡Ya! Esto no jala, se ven puras rayas. No le sigas moviendo, no se vaya a descomponer. ¡Pluvia! ¿Por qué no sale la misión? Es que me dijo el señor que me la vendió que le hace falta una antena para que agarre la repetidora. Entonces como radio. Pues, ¿qué quieres? Este es un nuevo invento. Tenemos mucho que aprender. El presidente Johnson de los Estados Unidos ha ordenado que el ejército emplazado en Vietnam del Sur inicie una escalada aérea. ¡Pagres a tarugada, hombre! Nomás alegan y alegan ni una cancioncita. Cientos de aviones arrojan soldados de bombas al territorio enemigo. Por eso estás como estás. Con lo que se espera un mucho que aprender todavía. En esta parte del mundo. Las mujeres me persiguen sin cesar. Nada,
vez me está gustando más la plumbia. Pero cuidado, tío Sansón. Solo para rodar la bola sirve la que es redondita. Las mujeres me persiguen sin cesar. Oiga, pa. ¿Qué quiere? Venía a ver si me da lana para ir a la ciudad. ¿Y para qué vas a la ciudad? Pues, a ver a la muchacha. A ver a la muchacha. Este me salió más listo. A ver. Dólares no, papá. Luego me hago de frente hartas bolas así con el cambio. Bueno, pues le voy de los otros. Al fin que aquí traigo más. ¿Cuánto le voy a dar? A ver. Bueno, llévese todo. Para que se compre un carro y ya no ande a pata. Gracias, papá. Pues si me hacen que estás gastando mucha lana, ¿no? El dinero va y viene, tío Sansón. Además, no te preocupes. La mina tiene una vetita bien grandototota. ¿Eh? Bueno, pues... Las mujeres. Don Ramiro Vidal. El mismo que viste y calza. ¿Me permite unas palabras? ¿Amigo o enemigo? Pues amigo. Pues hable. Pero a solas. No, no se moleste. Vamos a mi coche, allá hablamos. Bueno, vamos. Permiso. ¿Ya te dejó solo tu amigo? ¿Eh? ¿Qué le parece? Muy bonito, es suyo. Y suyo también. No. Sentémonos mejor ahí. Estaremos más cómodos. Siéntese, don Ramiro. Mire, don Ramiro. Soy representante del Supremo Gobierno. ¿Yo para qué soy bueno, señor? Mire, don Ramiro. En este pueblo no hay gente ilustre. Bueno, al menos no reconocida. Y el gobierno ha tomado la decisión de honrar a uno de sus ciudadanos. Se barajan nombres como, por ejemplo, Zenobio Contreras, Camilo Temores. ¿Ese borracho? Sí, se baraja. Pero naturalmente el candidato más viable es Ramiro Vidal. ¿A poco yo? Sí, usted. Naturalmente que necesitamos dinero para los gastos. El gobierno quiere otorgarle el título de general. ¿Eh? Y los gastos ascienden a 200 mil pesos. ¿Yo, general? Sí, usted dice. Naturalmente tendría que entregarme 100 mil ahora. Y otro tanto cuando yo le entregue el título oficial y el uniforme. ¿Y eso tardará mucho? No, eso es rápido, rápido. ¿Aceptaría dólares? Hasta libras. Bonito coche. Oye, te invito a pasear. No puedo. Estoy trabajando. Mañana por la mañana. Estudio. ¿Y en la tarde? Trabajo. Pues entonces, ¿cuándo puedes? El domingo trabajo mediodía. Entonces vengo por ti. Juega. Sube más el espejo. ¿Ahí está bien? Sí. Ay, miro. Y hasta no lo puedo creer. ¿Por qué no? Si yo siempre he sido militar. Aquí está tu sombrero. No se llama sombrero, se llama quepí. Ah, ten tu pistola. Y unos papeles que estaban ahí. Ah, mi nombramiento y mi credencial. Mira,
¿Eh? ¡Ay! ¡Ay, Miro! ¡Qué elegante te ves! ¡Híjole! Ahora ya no nos vas a querer ni hablar. ¿Y por qué no? Yo las quiero a las dos igual, ¿eh? Nada más que se me quedan haciendo el quehacer y yo ahorita vengo. Oye, ahora que lo ascendieron, vamos a poderle sacar más lana. Sí, ¿verdad? ¿Sí? Yo, Camilo. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás, Miro? Muy bien, muy bien. Qué bien se ve, don Miro. Gracias, Chelito, gracias. Ahí está. Sí, ahí lo tienes. Amarradito de manos. Bueno, con permisito. ¿Qué pasó, Gloria? ¿Cómo le va? ¿Cómo me ves? Tú siempre tan chulita. ¿Cómo será, mi general? ¿No quieres un atolito de chocolatito? Bueno. Martina, danos dos atolitos, por favor. ¿Cómo no? ¡Comandante Clopas! Sí, señor presidente municipal. Llévate a Miro y me lo encierras un ratito. Sí, señor presidente municipal. Bueno, ahora te toca a ti. A ver cuánto le sacas. ¿Está sabroso? Caliente, pero sabroso, mi general. Así tiene que ser, Glorita, si no, no tiene chiste. Mírelo nada más, vestidito así. ¡Camínele pa'l bote, ándele, vamos! ¡Al bote te voy a mandar yo! ¿Qué no ves que soy general? ¿Y qué? Yo no sé leer. ¡Ándele, camínele! ¡Ándele, pelón! Mira, Cleofas, no te respondo como se debe porque estoy frente a una dama. ¡Qué dama ni qué dama! ¡Ándele, camínele! ¡Ándele! ¡Gloria! ¡Avisa a mi casa, Gloria! ¡Ándele, camínele! ¡Fuera, camarada! ¡Ándele! ¡A dónde! Oh. ¡Vétate, vétate! ¡Ándele! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. ¿Cuánto dinero? ¿Eso? No, es puro cambio para lo que pudiera ofrecerse. Ramiro, levántate. Esto no es un hotel. ¿Qué quieres? Te quiere hablar el señor presidente municipal. Ándale, que no tengo tu tiempo. Comandante. Sí, señor. Váyase su guardia. Bien, señor presidente municipal. ¿Qué tal, Miro? ¿Ya te calmaste un poco? ¿Qué calmaste? Ni que nada. Ya ves, por andar haciendo cosas que no se deben, estás metido en un verdadero lío. ¿Y por qué? Si yo lo compré, compré el título. Ay, pero ¿cómo serás ignorante? Nada más vinieron a sorprenderte. Esas cosas no se venden. ¿Y cómo a mí me lo vendieron? Por tarugo. Es un delito federal. ¿Y qué es eso? Es una ofensa a la nación. No me queda más remedio que mandar a buscar a los soldados para que te lleven a la ciudad. ¿A la ciudad? No, hombre. ¿Por qué? Pues así lo estipula la ley. Y fue que te fusilen. No le podemos ser mi familia. Bueno, cálmate, cálmate. Yo voy a hacer la lucha para que eso no sea. Pero 4 añitos de cárcel no te los quitas de encima. ¿Pero por qué voy a la cárcel? Porque así lo estipula la ley, ya te lo dije. ¿No ves que yo te podría soltar? Claro está, eres mi amigo. Pero mucha gente te vio vestido de general. Y a esa gente hay que callarle la boca. ¿Y cómo se la podemos callar? Pues, tendrás por ahí unos 200,000 pesos porque hay que repartir mucho dinero. Pues tanto como tener, pues,
Yo creo que sí, pero... Ah, bueno, pues ya saliste de la cárcel. Por el momento. ¡Pilla! ¡Lencha! ¿Qué quieres, Miro? Vayan a traerme otra botella. Pues dame dinero. Díganle a doña Pluvia que me la apunte, que en cuanto venda yo la soga le pago. Pues sí, pero también nosotras necesitamos dinero. ¿Dinero? ¿Dinero para qué? Pues para comprarnos ropa. Claro. Comprarnos ropa. Después de lo que me sacaron en la cárcel ya no me queda nada. Ahí está. ¿Y esto para qué nos sirve? 10 pesos. Para comprar huevos. Llegamos, guacho. Sansón, yo ya no quiero nada contigo. Pues yo sí quiero contigo. ¿Qué, ya no te acuerdas, Chelito? Por si no lo sabes, Camilo es mi novio. ¿Camilo? ¿Camilo Temor es el borracho? Pues aunque te rías, él tiene mucho dinero. Pero me fui con Chelito. Ya, ya, Chelito. Camilo Temor es el borracho. Dinero. A eso estamos. Calma, compañeros, calma. Calma, compañeros. Yo quiero hablar, licenciado. Hable, compañero. Llevamos un mes sin vender azogue
y no nos quieren llegar al precio, licenciado. Además, por ahí dicen que los gringos ya no lo van a comprar. Escuchen, compañeros. Desde que estoy al frente de la alianza, he logrado aumentar el precio del mercurio a 370 pesos kilo. Hace unos días pedí un aumento a las compañías extranjeras de 50 pesos. Y se negaron a concederlo. Pero no será por mucho tiempo, porque ellos necesitan el mercurio. Eso sí. Para lograr que se nos pague el kilo a 40 dólares, es necesario que hagamos una inversión de 1,000,000 de pesos. Perdonen ustedes la palabra, para sobornar a ciertos importantes cabecillas. Ustedes comprenden. Pues, la mera verdad, yo no le inteligo nada, licenciado. Pues cállate, ignorante. Siga, licenciado, siga. Gracias por la confianza, compañero. Quiero decirles que he rechazado una oferta de compra de los japoneses. Nos querían pagar con radios de transistores. ¡No dejan oír! A ver, don tesorero, ¿cuánta lana tenemos en caja? Después de cubrir el gasto del bulevar, el sostenimiento de la escuela de las monjas y una partida de 100,000 pesos entregada al ciudadano presidente municipal para la Junta de Mejoras, nos queda 183,222 pesos con 17 centavos. Pues hay que apoquinar. A ver, ¿ya cómo nos toca, licenciado? Pues digamos que 800,000 pesos divididos entre los 40 titulares da... a ver, ¿a cuánto, tesorero? Algo así como 25,000 pesos por cabeza. Pues órale, que se hace tarde. Quiero decirles que esta inversión de 1,000,000 de pesos beneficiará en 10 millones a todos los integrantes de la Alianza de Mineros de San Gregorio. ¡Ley, confianza mutua, compañeros! ¡Unión y fuerza! ¡Viva el licenciado Nicomedes! Tropas norteamericanas esperan, sin dejar de ejercer presión, el resultado de las pláticas de París. ¡No más puro wiri wiri! ¡Lubia! Fuerza aérea. ¡Apágate la chimetrata esta! ¡Y vamos a abrir la sinfonola! ¡De Vietnam del Norte! ¡Dame una cerveza! ¡Ándale, levántate! ¡Espérate! ¡Vámonos! ¡Levántate para arriba! ¡Ándale! ¡Llévate la cuarta planta! ¡Pero sí que no ha pagado! ¡Brillante, qué te importa! ¡Ay, vamos, con cuidado, con cuidado! ¡Cógelo bien! Rosa, ¿cuánta Rosa? Está allá adentro, ¿le puedo servir en algo? Sí, deme 10 libros. ¿Qué clase de libros? Pues yo qué sé, de los que sean. Ah, bueno. ¡Rosa! ¿Pero qué es lo que te pasa, Cornelio? ¿Qué, no me oyes? ¿Qué, tienes garrapatas en las orejas? Nos vemos mañana temprano, señora. Hasta luego, joven. Sus libros son 650. Le voy a dar su cambio. Quédese con él. Y también con los libros. Llévame a casa, por favor. Mira, Cornelio, tú eres un muchacho guapo, con mucho dinero y muchas cualidades. Pues ya lo sé. No me interrumpas. Tienes muchas cosas, pero no lo que una mujer como yo quiere.
Nomás dime y te lo compro. No se trata de comprar. Son otras cosas que tú no entiendes. Mira, vamos a hablar claro. Ya no voy a salir contigo. Búscate otra muchacha. Pero... Adiós, Cornelio. ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Suéltame! A ver, ¿por qué no quieres salir conmigo y que me busque otra muchacha? Sencillamente porque tú y yo ya no nos entendemos. Al principio me caíste bien. Eras tímido, sencillo, todo corazón. Nunca me olvido cómo te sonrojaste cuando me dijiste el título de aquel libro. Te quiero tanto. ¿De pronto? De la noche a la mañana cambiaste. ¿Qué te hizo cambiar? El dinero. Te volviste fanfarrón, grosero, mal hablado. Pensaste que el dinero lo compraba todo. Todo. Incluyéndome a mí. Ese fue tu error. El dinero no siempre compra todo en la vida. Rosa, tienes que escucharme. ¿Qué pasa? ¡Suéltame! ¡Te lo pido! ¡Suéltame! ¡Déjela! ¡Usted no se meta! ¿Cómo que no me meto? ¿Pues qué te crees? Qué pena, papá. Qué pena. No te preocupes. Todos andan como endiablados. Creo que ya nadie tiene dinero. Muchos ya ni a la mina van. Y los que tienen lana, la tiran en la cantina. Pues, como nosotros nunca tuvimos tanta lana. Y no sé ni por qué. Yo no sirvo pa' minero. Me aburro a luego. Yo solo lo que crece en la tierra. La siembrita, la huerta. Nosotros nunca tuvimos nada. ¿Cómo que no? ¿Y nuestra casa? ¿Y la huerta? ¿Y la siembrita? Lencha. ¿Qué pasó? ¿No sabes si Filla se fue a lavar al río? Pues sí se fue. ¿Y va a tardar? Pues yo creo que no. Se fue desde muy temprano. Pero pues no la vamos a esperar para almorzar. No vamos a almorzar. Está muy sabroso. Oye, ¿por qué no nos compras una televisión? Para que no se vea nada. Pásale, mijo. Buenos días, papá. Buenos días. Qué bueno que te veo, siéntate. Échate un taquito, ándale. No, gracias. Nada más venía a decirle que me voy. ¿Tú también te vas como los muchachos estos que se van de braceros? No, me voy a la ciudad con mi mamá. Ah, vaya. Me voy a estudiar. ¿A estudiar? Deberías de trabajar para que te hagas hombre de provecho. Y también a estudiar. Bueno, pues ahí tú sabes lo que haces. Ya estás bastante barejón. A lo mejor me sale licenciado o doctor. ¿Cómo será usted, apa? No me eches su bendición. ¿Cómo no, amigo? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te bendiga. Cuídate mucho. Ah, fíjese, papá. ¿Sí? Vendí el carro. ¿Para qué? Para ayudar a mi mamá. Está bueno. Chabelita. ¿Sí? ¿Por qué tú y yo no nos amancornamos? Ah, ¿sí? ¿Y de a cómo no? Lo que diga tu boquita. 500 pesos. Bueno, te los doy cuando compren el azogue. Pues pa' entonces hablamos, ¿eh? Oiga, patrona, esto ya no es negocio. Todos quieren fiado. Escribe con tu bilé en ese espejo. En esta casa nada es fiado.
Ya truje a Ramiro, señor presidente municipal. Que pase. Comandante, vaya a su guardia. Sí, señor. ¿Me mandaste llamar, Napo? No seas confianzudo, hombre. Soy Nepomuceno, el presidente municipal. Ah, pero también soy tu amigo. Pues sí, claro. ¿Y sabes qué? El asuntito aquel, ya olvídate de él, ¿eh? ¿Entonces ya no voy a ir a la cárcel? No, hombre, qué cárcel, ni qué cárcel, ni qué nada, hombre. Si ahora te mandé llamar única y exclusivamente porque necesito que le hagas un gran servicio a San Gregorio, hombre. Necesito que le prestes unos dineritos a la tesorería municipal. Pues este mes no voy a poder. ¿Por qué? No hemos vendido el azogue. Pero para el mes que entra, sí voy a poder, vas a ver. Mira, Nepomuceno, el lunes estuvimos con el licenciado Nicomedes en la Alianza. Y ya lo tiene todo arreglado. Y nos van a pagar a $50 el kilo. A ver, barájamela más despacio. Mira, pues, nos pidió que diéramos $1,000,000 para darlos de mordida. Así va a conseguir que nos paguen al doble el azogue. Afigúrate. Y nos vamos a ganar 10 millones. ¿Y de dónde va a salir ese millón? ¿Cómo que de dónde? Pues de nosotros los mineros. ¿Y qué? ¿Ya se lo dieron al licenciado? Pues claro. ¿Pero cómo serán majes, hombre? Si ese licenciado es un ratero. No, nos va a mandar a avisar con Miguelón. ¿Miguelón? Pero si Miguelón es más ratero que licenciado. Y no va... Mira, yo te voy a suplicar una cosa, por favor. No le vayas a decir a nadie de lo que hemos estado platicando aquí. No. Yo voy a ir a la ciudad a ver qué más averiguo. Comandante. Sí, señor presidente municipal. Acompaña al señor a su casa y que no platique con nadie. Sí, señor presidente. Vamos, Miro, ¿eh? Ándale. $1,000,000. Es lo que deben recordar, hijos míos. La voluntad de Dios está con este pueblo. Solo ha dado un aviso para que aquellos que se han dejado llevar por el camino de la perdición y la concupiscencia se arrepientan. ¿Nada más esto? Pues es que nadie quiso dar nada. Sea por Dios, tenemos que organizar una procesión. ¡Ayúdanos, señor! ¡Ayúdanos, señor! ¡Ayúdanos, señor! ¡Ayúdanos, señor! ¡Perdón! ¿Por qué no estás en la procesión? No, pues cobran 20 pesos por rezar. El padre Sanchitos. ¿Por qué me cierra? O son órdenes del señor presidente municipal. ¿Pues qué hice? Pues pregúnteselo al señor presidente municipal. ¡Quiero hablar con él! Pues cuando vuelva de la ciudad. Y ya está ese sosiego que ya me mareó. Señores, por favor, quiero comunicarles algo muy importante y muy grave. Pues sí, pero... El licenciado Nicomedes Montero huyó para Europa con el millón que ustedes le dieron. ¡Eso no puede ser! ¡Sí, un momento! Me lo acaban de comunicar las autoridades de la ciudad. Miguelón, el tesorero, a ese ya lo tengo bien guardado en la cárcel. Señores, y ahora algo muy grave.
Las compañías extranjeras ya no compran más el mercurio. ¿Y a quién se los vamos a vender? Pues solamente a los que fabrican termómetros. ¡No, eso no para! Entonces, ¿para qué sirve esta alianza? Estamos tan fregados. ¡Fregado tú que siempre andas borracho! ¡Espérense! ¡Hay que ver la forma de que vendan nuestro azogue! Sí, claro. ¡No sirve para nada! ¡Ahí nos vamos! ¿Cómo vamos a recuperar nuestra lana? Bueno, eso ya lo tengo bien pensado. ¿Cómo? Voy a mandar un exhorto a Europa para que nos retachen para acá al licenciado. ¡Arriba, Nepomuceno, que es nuestro presidente! ¡Abajo la alianza, que no sirve para nada! Sí, esta alianza no sirve para nada. ¡Yo quiero mi dinero, bandidos! ¡No, calma, señores! ¡Se está quemando la Unión! ¡Se está quemando! ¡Cállate! ¡Amigo! ¡Vamos a acabar con esto! Lloras, mira. Pues, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? Es que ya no compran el azogue. Ya se murió el vaca. ¡Vamos! La palabra del Señor nos ha enseñado que la violencia es mala consejera. Miren estas ruinas donde la codicia humana ha incinerado su propia obra. Y lo peor que puede acontecer a estos seres es que pierdan la fe. La desgracia no debe volvernos indiferentes ni descreídos, sino resignados. Oremos. Interrumpimos este programa para informar que la guerra en Vietnam ha terminado. Thank you.
se está yendo la gente, señor presidente. Es que se acabó el azogue, comandante. ¿Por qué dejan la puerta abierta? ¡Y ya! ¡Lecha! ¡Hagan unos huevitos con chile! ¡Ay, desgraciada! ¡Mi colcha! Oye, ¿se no vio? Dígame. ¿No viste a Miro? Pues no, tío. Desde la noche de la quemazón, no lo veo. ¡Cleofás! Sí, tío. Dime, ¿no viste a Miro? No. Gracias. A ver si les gusta. Está recién hecho. Ya vine, Gude. Me llamo Delia. ¿Qué hubo? Pues no hubo nada. Vine a decirte que ya te perdoné. Para que vuelvamos todos al pueblo. Muchas gracias, pero aquí estoy muy contenta. ¿Qué vas a estar contenta? Aquí, solita, con los niños, en esta ciudad llena de maldad. Válgame, pues qué preocupación la tuya. Mira, Ramiro, yo sé cuidarme y defenderme sola. Pues sí, pero allá la casa está abandonada. Aquellas niñas las corrí el mismo día que tú desapareciste. Luego las gentes dicen y dicen, ¿y qué necesidad si yo soy tu marido? Eras. Ahora eres el marido de Filla y Lencha. No te estés burlando, Gude. No, si no me burlo. Pero será mejor que te vayas. Aquí estamos muy contentos. Los niños van a la escuela y pues yo tengo de qué vivir. Y no me estés molestando, que estoy muy ocupada. ¿Dónde van? Buscan a don Güences y a sus hijos porque andan sembrando amapolas. Y ahora tú, pues ¿dónde andabas, Miro? Por ahí andaba. ¿No sabes si ya regresó mi familia? No. Un día fui a buscar a Gude y a mis hijos. Ya no quisieron regresar conmigo. Ya agarraron camino, Miro. Está muy solo el pueblo, ¿no? Sí. Dicen que se está muriendo. Buenos días, Gloria. Adiós, tío Sansón. Qué buena te estás poniendo. Nos vemos a la noche. Adiós, general. Vamos con doña Pluvia. ¡Yo invito! ¡Firmes!
Blanco derecho. Ya. Paso redoblado. Ya. Esas de la guerra y para que tronaran sus bombas. ¿Y qué pasó con la guerra? Se acabó. Aquí la canción. ¿Sabes una cosa, tío? ¿Qué? Pues que las guerras nunca se deberían de acabar.